Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana. ¡Diablo! Para que esté claro. Para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos algún contenido, algún podcast, una reseña, un análisis aquí en Radio Callejón Urbano y este es tu segmento favorito, The Rap Factor. Agradeciéndoles también por sus visitas, ya que de esa manera YouTube nos sigue recomendando. También recordándote que debajo de cada uno de nuestros videos donde están los shares y los likes hay un corazón y ese corazón dice gracias, te lo oprime de manera voluntaria, estaría emitiendo un donativo que nos ayuda muchísimo al crecimiento de esta tu plataforma, la plataforma número uno de Hip Hop y Rap Latino. También en la caja de descripción encuentra nuestro Patreon y nuestro PayPal por si cualquiera de esas dos vías quieres hacer obviamente tu donativo de manera voluntaria. Bueno, lápiz y los que se le ha denominado los extraditables. Y el rap vuelve a ser, obviamente, por decirlo así, tendencia. Es el más subestimado. Es el que no está pegado. Es el que no se actualiza. No es el futuro. No da números. Pero lamentablemente todos recurren a él. Digo, por lo menos los que cantan. Y ciertamente, el control de la narrativa en la República Dominicana se ha inclinado, yo diría, que por varias razones. Dentro de este análisis, obviamente, las voy a puntualizar. Y es el hecho de que ciertamente son muchos, o por lo menos es mucho, el cúmulo de humillación. Eso no lo ven a veces. A veces vemos este tipo de cosas dentro de las redes. Y fíjate, me parecía, creo que de alguna manera, muy emotivo. Y de hecho le mando un saludo y un abrazo al doctor Nastra, al que conozco desde que comenzó en la página Dominican Hip Hop, y DJ Jimmy lo hizo administrador de los chats y él subía contenido. Un muchacho verdaderamente bien humilde siempre. Pero lo que dentro de las cosas que destacó, obviamente se sacó un sentimiento bien grande. Un desahogo, de hecho, en su canal pueden ir y verlo. Yo sé que ellos no, por lo menos el doctor Nastra en su plataforma no tiene problema y ha mencionado, igual cuando lo ha visitado y ha estado hablando con Alex Taylor sin problema ninguno. Los demás obviamente se callan o por lo menos no rinden, por lo menos, contestación alguna, número uno, porque no tienen cómo debatirme. Su jefe no tiene cómo debatirme, esa es la verdad. En ningún campo. Y segundo, obviamente, porque no me va a dar la pauta. Ya no, simple y sencillo. Pero no hace falta. Aquí no estamos para eso. En fin, lo que sí me pareció, de alguna manera, y como dije, me tocó mucho lo que dijo, porque ellos en ese momento, sobre todo en lo que evoca los Rapan Basket, que yo desde Puerto Rico, obviamente, y el programa que tenía con DJ Jimmy de la página Dominican Hip Hop, que era un programa online que se llamaba Frecuencia 809, hablábamos de todo ese tipo de cosas, la situación que pasó en la cancha de Cancino, con el corillo de Beethoven Villamán y el complot, donde Tóxico, su hermano Dani Punto Rojo metieron mano, en fin, todo ese tipo de cosas yo por lo menos las experimenté fuera en Puerto Rico. Pero ya sabía de lo que estaba pasando porque teníamos unos vínculos de comunicación, un estrecho lazo con esa escena, sobre todo esa camada de artistas que pusieron el rap de la República Dominicana. Y ese fue el frente. Y lo digo públicamente. Y ellos lo saben. Cuando eso a los foques no estaba ni por los centros espiritistas. Ellos fueron el frente. Nastra sabe. Que le hicieron, obviamente, esa pared, ese muro, esa división a la música urbana de mi país.
que se reflejó obviamente tiempo después. Pero fueron esos mismos jóvenes los que comenzaron con ese grito de guerra, con ese rap, con ese yo soy dominicano, mi cotorra va por encima de todo, yo voy a liriquear lo que quiere el barrio, lo que quiere el pueblo, lo que quiere la gente, voy a divulgar a través de mis líricas lo que siente y pasa el dominicano de a pie. Ellos hicieron rap y fueron la ola que frenó. Y si hay que agradecer hoy en día todo ese chorro, porque hay que decirlo así, de malagradecidos, es a ese grupo. Y Nastra está entre ellos, obviamente. Pero... y no culpo ni doy excusas por cosas de nadie. Yo hablo por mí. Y analizo y critico y reseño lo que entiendo. Y lo bueno, bueno, y lo que hay que mejorar, hay que mejorarlo. Pero ciertamente, también, obviamente, yo sé que a veces, miren, estos son, hay daños colaterales. En toda guerra, hay gente que coge su rafagazo sin saber, hay gente que coge su bofetada sin querer. Pasa. Hasta en un cumpleaños. Pero le pregunto yo, por ejemplo, al doctor, dentro de todo esto y poder analizar, ya que venimos desde esa época de atrás y yo estuve presente ahí, no físicamente, pero sí apoyando al movimiento dominicano a través de un espacio de radio, o sea, promocional, documentando lo que pasaba allí. Mucha de la gente que lleva años aguantando. Hablo de una Melimel. Obviamente hablo de un Lápiz. Hablo de un Vaqueró. Con el simple hecho de que esto es entretenimiento y vamos a crear contenido. Métanse eso en la cabeza. ¿Cuántos videos no ha visto? No solo Lápiz, todos los que les mencioné. Familiares, hijos. Cada vez que surge una situación. Porque miren, al final del día, usted puede decir, criticar, analizar lo que usted quiera. El problema, ¿sabe cuál es? Que hay que ser bien profesional para saber decir las cosas. Y usted puede tocar el tema que sea. Eso se lo enseñan. Eso es Copus 101 en Puerto Rico, en la Escuela de Comunicación Pública de la UPI. ¿Qué va a saber ese tipo de eso? Usted como comunicador tiene una responsabilidad y tiene un arma aquí. Y son años. Años aguantando que se han tenido su careo, su que es hora de sacarle ventaja política o por lo menos ventaja musical, ventaja quizás económica. No es la primera vez que te hacen un frente, pero esta es la vez quizás que el frente tiene una fortaleza. Y es que tú de tu lado y de tu parte podrás tener el artista de mayor popularidad. Pero todos sabemos que no es el más talentoso. Es vulnerable. Y cuando Héctor y Tito le hicieron una campaña a Wisin y Yandel, y de repente entró Don Omar en la situación con Héctor más tarde, la calle tuvo que interceder. En la fiesta de la Bahía, un Yandel llorando en la guagua y Don Omar fresqueando afuera y Héctor el Fader y todo el combo de 70.
se les iba la carrera. Hoy en día, los que son los extraterrestres, quien ha sido el dúo de mayor popularidad en Puerto Rico. Eso yo lo he visto muchas veces. Le pasó a muchos artistas, inclusive a Daddy Yankee con Falo. Tienes el número uno, forzando el Mingo, pero el número uno de la República Dominicana, sin lugar a dudas, a nivel de popularidad, a nivel de música urbana. No el más talentoso. Y ahí es donde te puedes escrachar. Y tú eres la persona menos vulnerable posible. Porque a ti te da lo mismo. Tú prendes y apagas las luces de tus propiedades. Prendes y apagas tu carro o su auto. Tú haces lo que tú quieras. Pero la carrera del que es vulnerable se puede ver, y creo que saldrá muy lacerada del saque. Y el que se meta queda expuesto y será vulnerable también. Porque ciertamente, aunque yo entiendo, y esto es ya hablando de música en general, que también es el campo que domino, no solo el rap, estás de fresco desde hace tiempo. Y como decimos en Puerto Rico, a cada lechón le llega su Nochebuena. Es posible que esto sea un sonido, yo lo he dicho antes. Yo no fallo, yo sí no fallo en mis predicciones. Algunos de estos artistas tengan quizás, obviamente se están montando en la ola. Pero como se ve y se vislumbra mediante el talento que poseen los envueltos, es algo que, fuera de quizás controlar la narrativa, si entiendes lo que te digo, fuera de controlar la opinión pública y mediática, que no vale mucho ya, ciertamente muchos de estos artistas, o por lo menos los imputados, en este caso en particular, han aguantado mucho. Demasiado, diría yo. Porque por menos que eso, y no digo que este es el caso, ni pido que pase tampoco, Dios lo cuide y Dios lo libre a todo. Mire, yo hice las paces con mis demonios hace tiempo. Estos son consejitos y análisis. Pero obviamente no estamos en el mismo país. Y por menos que eso, a muchos o algunos, uno que otro, que salen por ahí en podcast, les han dado rifletazo, les han dado bofetá en Puerto Rico. Los han tocado con cariñito. Y no era la época ni la era de hacer contenido. Como dije, yo no espero que eso llegue a eso, ni creo. República Dominicana, como dije, tiene un movimiento en aspiración increíble. Obviamente tienen que cambiar, modificar y abrir un poco la mente a nivel musical. Pero el talento lo tienen de sobra. Se han consagrado, obviamente, como una de las regiones, en cuanto a la música urbana se refiere, de mayor disfrute y popularidad. Eso es indudable. Tienen el talento. Pero más que el talento, también control y disciplina. Y ahí es donde fallan. Y lo digo honestamente. Control y disciplina. Ciertamente,
han aguantado mucho. Con eso los dejo, mis hijos. Bonitos jueves a todos. Dios los bendiga. Recuerden regalarnos su like, compartir este contenido, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue Low Cube. Hasta la próxima. Bonito día.